buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más aquí a The Fortress. Hoy toca video nuevo, una reseña de videojuego que el título en turno es Resident Evil 7 Biohazard. Un título que ha levantado cierta polémica, he estado leyendo un par de comentarios aquí y allá. Hay mucha gente muy indignada que no se debería de llamar Resident Evil, que traiciona la franquicia, que es mal juego. Y muchos de ellos ni siquiera han jugado el título, solo se están dejando llevar porque los trailers presentan algo más sobrenatural y no tanto de terror biológico como se acostumbraba, o porque el cambio de cámara a primera persona les causa molestia y sienten que los desarrolladores del juego tienen una deuda con ustedes. Está bien ser fanáticos, está bien ser apasionados por este tipo de entretenimiento, pero también recuerden que los creadores son los que deciden hacia dónde quieren llevar su producto. Ustedes al final decidirán si lo aceptan o no lo aceptan, pero por lo menos hay que ser objetivos y hay que tener fundamentos. Así que alejándonos un poco de toda esta polémica, que ya depende de cada quien si quiere aceptar esto como un título de Resident Evil o no, Capcom dijo: para mí es Resident, lo voy a lanzar como Resident y ni modo, ¿no? Y así fue como llegó esta nueva entrega que revive el horror. No tiene nada que ver con fantasmas, no tiene nada que ver con espectros sobrenaturales, contrario a lo que se podrían imaginar por dejarse llevar por esos comentarios. No, sí tiene que ver con las armas biológicas, siguen las experimentaciones genéticas por parte de estas corporaciones. Obviamente está un poco más diluido y tienes que aventarte todo el título. Sí se conecta con la saga Resident Evil en su gran esquema, pero no les puedo decir exactamente por qué, porque sería adelantarles el final. Desgraciadamente sus conexiones están ya en la última parte del título, entonces decirles cómo se conecta y qué personajes intervienen de franquicias anteriores pues sería darles un spoiler gigante, así que eso lo voy a evitar. Pero aún así les puedo asegurar que sí tiene conexiones. Hay otras más sutiles, por ejemplo, ver un libro escrito por el jefe de Chris Redfield en la PSAA que encuentras en la casa de los Baker, un cuadro de las montañas Arclight, que es donde estaba la mansión original, y por ahí hay otras más. ¿En qué medios se conectan? Un reportaje escrito por uno de los personajes de Resident Evil Outbreak y muchos guiños muy pequeños si quieres, pero que al final sí se conectan. Otra de las conexiones que tiene es su gameplay, ya que durante ciertos fragmentos del título vamos a resolver acertijos, como ha sido siempre en la naturaleza de Resident Evil, ir a buscar medallones, ir a buscar piezas de los picaportes para poder abrir la puerta. Todo esto sigue aquí presente. Los más notorios son estos acertijos de luz, donde tienes que buscar una figura de madera, ponerla en un pedestal y con el haz luminoso crear una sombra para que se marque en un cuadro. Inclusive el cómo obtenemos la escopeta es un claro guiño a cómo se hacía en el juego original. Así que sí, en cuestión de mecánicas se siente bastante similar, la vuelta de 180 grados está. Tener pocas balas como solía ser en los primeros títulos, sobre todo en la mansión que es Resident Evil 1 y su posterior remake en Cubo, Resident Evil también 1. No le cambiaron el título, vaya, se llama igual. Nada más que el de Cubo, que posteriormente se relanzó también para consolas de nueva generación, pues sí es bastante, bastante superior. Pero bueno, el punto aquí es que esas mecánicas de acertijos, resolución, estar atrapado en un pasillo con un enemigo no tan fuerte, pero tampoco tienes tantas balas. Va a haber muchos momentos donde vas a querer depender más del cuchillo porque quieres guardar las balas para los jefes, que no son tantos, pero también están ahí. Las mutaciones gigantes también regresan. Hay muchas cosas de Resident Evil en este título, aunque no lo parezca. El cambio de setting sí desorienta un poco, sobre todo el cambio de cámara, como lo mencionamos al principio, sí saca mucho de onda porque no es algo que estemos acostumbrados. Si jugaste Resident Evil Gun Survivor, pues sí, efectivamente, ya conoces los controles en primera persona en Resident Evil, pero son títulos extremadamente diferentes. Aquí nos sitúan después un par de años, algunas fuentes dicen 6 años, otros dicen que 3, otros he leído que 4, pero una X cantidad de años después de Resident Evil 6, este chico llamado Ethan Winters recibe un video por parte de su esposa Mia de que la van a ir a buscar a Luisiana. Entonces él dice: ah, caramba, ¿por qué recibo este video si ella ya está desaparecida? Aquí se siente, sí, quizás un poco como Silent Hill 2, cuando recibíamos el mensaje de nuestra esposa y tenías que irla a buscar a Toluca Lake. Pero es más como nada más el setting, vaya. De ahí ya se despega bastante de otras franquicias.
Entonces llegas a esta casa en los pantanos de Luisiana, te das cuenta de que está abandonada, encuentras un VHS que es la parte que jugamos en el demo Beginning Hour, empiezas a ver qué ha pasado aquí, encuentras muchos documentos de desapariciones y de asesinatos alrededor de la casa y poco a poco te das cuenta de que te tienes que enfrentar a los Baker para poder escapar, porque algo le han hecho a Mia, la dejaron trastornada, inclusive ella llega a mutar en una especie de She-Hulk pálida porque tiene super fuerza, te ataca con una sierra y muchas cosillas ahí que le dan este feeling un poco, no tanto como Lisa Trevor, pero más o menos con las experimentaciones que sufrió este personaje. Y también a ratos vamos a tener un feeling similar a Resident Evil 3 Nemesis, porque vas a tener que esquivar tanto a Jack como a Marguerite en escenarios donde van a estarte acosando y si te ven pues te van a dar muerte de un solo golpe básicamente. Entonces esto me recordó mucho Resident Evil 3 cuando tenías que escapar de Nemesis o esconderte de él porque todavía no estabas preparado para poderlo matar. Los boss fights son entretenidos, quizás algo bastante sencillos en la dificultad normal, que es la dificultad base. No puedes desbloquear Madhouse, que es la más difícil, hasta que no terminas el título por primera vez. Así que es un título que recupera mucho del feeling de survival horror que se habían perdido ya con el 5 y con el 6. Pues eran títulos de acción, eran galerías de disparos de ten un lanzagranadas, traes un lanzamisil, traes una metralleta, traes otra ametralladora, podías modificarla, inclusive el 4 con el vendedor. Podías comprarle modificaciones para tus armas y terminaba siendo un ejército de una sola persona. Aquí no, Ethan, al no tener ninguna preparación militar como Chris Redfield o Leon Scott Kennedy, pues es bastante torpe, de hecho el control se siente un poco torpe y te va a frustrar en varios momentos donde tienes que ser ágil para poder correr y escapar de los Molded. Sí, no hay zombies en el título, eso también muchos se están quejando de que no es un Resident Evil porque no hay zombies, pero hace mucho ya habíamos abandonado a los zombies, desde el 4 ya teníamos a las plagas, luego a los Yavos, lo que sea que fueron del 6 que ya ni me acuerdo, ha sido olvidable ese título. En fin, bueno, en la campaña de Leon sí había zombies, ¿no? Pero en la de Wesker y en la de Chris creo, no había. Entonces ya, siempre ha habido otras cosas aparte de los zombies. Estaban los Lickers, los Hunters, las mutaciones de Birkin. O sea, no siempre se centró en zombies, siempre hubo como unos añadidos. Y aquí vamos a encontrar a los Molded, que es básicamente una especie de monstruo de Mo con garras y colmillos que se parecen un poco a los Regenerators del 4, pero esto solo los matas normal, ¿no? Con disparos en la cabeza, como era la tradición de todos los títulos anteriores. Sin embargo, no va a haber tantos, van a salir en puntos específicos y va a haber otra variación donde caminan en cuatro patas, son mucho más rápidos pero tienen menor vida. Y ellos van a ser los enemigos básicos, van a ser la carne de cañón. Posteriormente va a haber un cambio de escenario que me recordó bastante a Revelations. Entonces sí hay como, hay varios detalles y siento que es algo que se ha estado ignorando en muchos foros y en muchos comentarios. No todo el juego está centrado en la casa de los Baker, que de hecho son dos, la casa de invitados y la casa principal. Estos dos escenarios vas a jugar la mayor parte del título, sí, pero hay un tercero que es donde te explican lo que pasó con Mia y ya te empiezan a dar todas estas respuestas que habías estado preguntándote durante el resto del título, que se parece demasiado a lo que vimos en Resident Evil Revelations. Entonces no crean que nada más van a estar en las casitas, que también era algo clásico de los Resident, ¿no? Empezabas en el primer escenario, poco a poco ibas abriendo puertas hasta que salías y cambiabas de locación totalmente. Así que chicos, éntrenle sin miedo, si son fanáticos de Resident Evil, quizás se sientan un poco, no decepcionados, pero quizás relegados. Sin embargo, la franquicia lo necesitaba, se estaba estancando muy fuerte, ya no había una identificación con el terror porque las películas empezaron a crecer en popularidad. Entonces ya los personajes tenían que ser héroes de acción, al igual que Mila Jovovich como Alice, y los juegos empezaron a aparecer a las películas y ya no se sentían como un verdadero Resident Evil. Aquí no sé qué definición tengan ustedes de Resident Evil, eso no lo puedo decidir yo por ustedes, pero tenemos que aceptar que si Capcom decidió que este sea el nuevo rumbo de la franquicia, pues bueno, tenemos que darle una checada por lo menos. Si se quieren esperar a que baje de precio y tenga más DLC, porque sabemos cómo se las gasta Capcom, pueden hacerlo, pueden ver gameplays, no solo el mío, pueden ver el gameplay de quien ustedes quieran, pueden ver los videos de quien ustedes quieran.
pueden cooperarse con un amigo para comprarlo y que se los presten y luego lo cambian por otro título, lo pueden comprar usado. Hay opciones. Es triste que ya no exista Blockbuster porque todo se solucionaba rentando el título un par de días y ya con eso decidía si era bueno o no, era malo, pero caramba, ya no tenemos esa opción, así que ni modo, ahora sí nada más toca o jugar el demo, pedírselo prestado a un amigo, comprarlo usado, cooperarse, esperar a que baje de precio, esperar a una venta nocturna, esperar a, si tienen una buena PC, esperar a una Steam Sale, que son muy muy baratas y si te hace un parote en los gastos. Pero en lo que deciden si lo juegan o no, el mensaje final de esta reseña es un título de Survivor Horror, más allá del nombre o del título que tenga. Es un título de Survivor Horror, vas a tener pocas balas, pocas armas, te vas a enfrentar a jefes que son esponjas de daño, van a estar súper poderosos. Al final vas a agarrar un poco más de confianza y generalmente cuando te empiezan a dar más balas de lo común es porque sabes que algo choncho va a venir. Tiene acertijos, no son tan difíciles porque se centraron más en que puedas disfrutar la experiencia sin trabarte demasiado en una sola área. Pero a veces sí hay que leer mucho los documentos, que eso también era clásico de Resident Evil, sentarte a leer documentos. Es divertido, es entretenido, jugarlo con las luces apagadas y con audífonos jala bastante bien. Jugué la versión de Xbox One, entonces no puedo reseñar nada del VR, porque pues efectivamente no hay VR pa Xbox todavía, ¿verdad, mijo? Y aparte en Play no lo tengo de cualquier forma, entonces no hubiera podido jugar el VR porque oficialmente no ha llegado a México. Ahorita solo por importación o yendo directo a Estados Unidos podrías tener tu PlayStation VR. Pero bueno, dejando eso de lado, regresamos a los comentarios finales. Survival Horror, un buen ritmo en el título, buenos enemigos. La historia empieza a mejorar rumbo al final. Sí te explican mucho de las armas biológicas, te explican mucho de todo lo que está sucediendo con los Baker, por qué suceden, por qué tienen estas habilidades, por qué se deschavetaron, te explican quién es Mia, por qué desapareció. Te dan muchas respuestas y al final se conecta con Resident Evil. Viene una nueva película que es Resident Evil Vendetta de CGI con Chris y Leon. No sé si vaya a tener una conexión con este. Podría ser porque quizás ahí expliquen el misterioso personaje del final. Que los que lo terminaron ya saben quién es. Ahí también, si lo quieren comentar en la parte de comentarios, pues pongan su spoiler warning para no arruinárselo a quien no conozca el final. Pero bueno, disfrútenlo. La neta vale la pena como título de terror. Si es Resident o no Resident, ya depende de cada quien. Simplemente yo siento que es un nuevo capítulo, así como el 4 en su momento lo fue, que cambió todo, cambió la cámara de tercera persona, una sobre el hombro, cambió la forma en adquirir objetos, cambió la forma de jugar Resident Evil. Así este también lo cambia y es una posiblemente el inicio de una nueva trilogía, así como del 1 al 3, del 4 al 6, y ahora finalmente empezamos una nueva etapa en Resident Evil que vamos a ver cómo le va yendo. Y mejor que Umbrella Corps, si es, digo, cualquier cosa es mejor que Umbrella Corps, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si aceptamos títulos como Resident Evil Outbreak, con Survivor y Umbrella Corps, ¿por qué no aceptar este nuevo título de Biohazard que nos presenta un nuevo planteamiento y nuevos personajes? Inclusive el 2 en su momento, que dejó de lado a Chris y a Jill para presentarnos a Leon y Claire, también marcó un poco de polémica, pero bueno, en ese entonces creo que había menos generación de odio en comentarios porque había menos foros virtuales para podernos expresar. Así que chicos, si les gustan los juegos de terror, denle una oportunidad. Si tienen muy arraigado la cámara en tercera persona y lo que sea que se convirtió en Resident Evil en los últimos títulos, quizás no les guste del todo, pero como título de terror y como juego en general, vale la pena darle una checada. Es corto, dura 8 horas y media más o menos, poquito más, poquito menos, si te decides a buscar todos los objetos o no, y si le entras al Madhouse quizás sí se alarga hasta unas 12 horas, pero todo depende de su habilidad como jugador y de su paciencia y de su tiempo y de sus ratos de juego que tengan disponibles. Recuerden que si quieren conocer el título, quieren ver gameplay, también lo pueden hacer, está el video en el canal. Ya estoy trabajando en las anotaciones, me estoy tardando porque tengo que revisar el video para ver dónde lo puedo dividir para que sea más sencillo para ustedes aventarse a las 8 horas y media. Pero si se lo quieren aventar de corrido, ahí está disponible para todos ustedes. Si quieren ver una hora, después regresar, también lo pueden hacer. Si se quieren aventar fragmentitos de media hora, también lo pueden hacer. El video está en el ciberespacio para que ustedes lo vean en la de la forma que ustedes quieran y les sea más cómodo.
También está el video del beta de For Honor que fue este fin de semana, chéquenlo para que si todavía tienen dudas de cómo se va a ver el título cuando salga este 14 de febrero, un buen regalo de San Valentín para los gamers, pues chequen de qué trata For Honor, cómo se manejan los vikingos, los samuráis, los caballeros, todo eso también lo pueden encontrar. Y vamos a continuar con Final Fantasy en Twitch, así que no se pierdan esos streams.